al saludar a profesores y estudiantes del nivel educativo preuniversitario de décimo grado, damos inicio a otro encuentro de este espacio televisivo. En él intercambiaremos sobre un tema esencial que a partir de sus conocimientos y respeto por parte de toda la sociedad y en particular ustedes, los jóvenes de estos tiempos, constituye un deber ciudadano. Les comento entonces que desde la asignatura Preparación Ciudadana para la Defensa estaremos comentando hoy sobre la ley número 128, Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba, que fue aprobada el 13 de julio de 2019 y publicada en la Gaceta Oficial el 19 de septiembre de 2019. Bajo la premisa de que somos continuidad y de que juntos hemos vencido y de que juntos también seguiremos venciendo, se aprueba esta ley de los símbolos nacionales de la República de Cuba en Gaceta Oficial, como ya les comenté, el 19 de septiembre de 2019. Ley que nuestro presidente acotó en el propio discurso clausura en el año 2019 en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que la Ley de los Símbolos Nacionales actualiza toda la normativa legal vigente sobre la materia, puntualiza y da mayor precisión a sus contenidos. De ahí que sea de suma importancia que todos, en particular, conozcamos esta ley y le brindemos el legal respeto y consideración como todo cubano digno de estos tiempos. Nuestro presidente también se refirió a que esta ley promueve un mayor empleo de esos emblemas como expresión de sentimientos patrios y de veneración a lo que representa. La Ley de los Símbolos Nacionales expresa nuestra larga historia de lucha por la libertad, la independencia y la soberanía de la patria, a la que se agrede constantemente con una guerra simbólica de signo colonial e imperialista. Es por ello que reitero la suma importancia que tiene conocer, respetar y cumplir lo que se establece en la nueva Ley de los Símbolos Nacionales, conocida como Ley número 128. Esta ley, desde sus disposiciones preliminares en el artículo número 1, disculpen, el artículo número 2, que corresponde al título 1, pues tiene como consideración que los símbolos nacionales de nuestra República son la bandera de la estrella solitaria, el himno de Bayamo y el escudo de la Palma Real, tal como se plantea en nuestra Constitución. A su vez, esta ley considera que estos tres símbolos nacionales representan patriotismo, dignidad, identidad, y por ello se corresponden precisamente con estos símbolos que son identitarios de toda la nación cubana. Esta ley, como ya ustedes conocen, tiene presupuestos novedosos, que fue la identidad que dio posible a que se cambiara el contenido de la misma. A partir de estos presupuestos novedosos, es decir, lo de nuevo que tiene la ley. Y estamos refiriéndonos entonces, en particular, al título 5, que habla de la responsabilidad del Estado y las familias. Cuando hablamos del capítulo 1, se expresa en él la responsabilidad desde el Estado, que en su artículo 71 se refiere
a que se establece como obligatoriedad para los organismos responsabilizados con la formación integral de las nuevas generaciones, la de incorporar a sus planes de estudios la educación en el conocimiento y respeto a los símbolos nacionales. Es por ello que desde el Sistema Nacional de Educación está incorporado en la medida en que sea posible a través del nivel del conocimiento en todos los niveles educativos, lo que de esta ley deben los estudiantes conocer. Pero no solo corresponde al Estado. En el título 5 también corresponde el trabajo con la responsabilidad de las familias que tanto nos acompañan y que tanto apoyan el trabajo de la institución educativa. En su artículo 73, la propia ley expresa que las familias, al ser consideradas la célula fundamental de la sociedad, debe velar y fomentar entre sus integrantes valores cívicos a partir del conocimiento, respeto consciente y veneración de los símbolos nacionales. Estamos queriendo decir la responsabilidad que tienen los miembros de las familias de velar porque sus hijos, también estudiantes de nuestras instituciones, pues conozcan, veneren y respeten a los símbolos nacionales. También, como presupuesto novedoso, el título 6 se refiere a la utilización de los símbolos nacionales en las instituciones educacionales y otros usos. Para ello, su capítulo 1, en el artículo 74, expresa los usos de los símbolos nacionales en las instituciones educacionales. Y nos estamos refiriendo entonces a la responsabilidad que tienen todos los educadores para que sus estudiantes conozcan todo lo establecido en esta ley y sientan también el deseo y la inmensa necesidad de venerar a los símbolos nacionales, que los honren como uno de sus deberes esenciales, deber ciudadano que corresponde a toda nuestra sociedad. De igual manera, quiero también comentarles que la resolución número 71 del año 2020 fue dictada por nuestra ministra de Educación el 29 de enero del año 2020. En esta resolución se establece la manera posible de darle salida a esta ley de los símbolos nacionales en cada nivel educativo. Y es por ello que los ejemplos que acá les traigo son precisamente los ejemplos que norman o que se norman en el nivel educativo de preuniversitario. En esta propia resolución 71 se establece en el resuelvo séptimo 7.8 para el nivel educativo al que corresponde el preuniversitario, que es a la educación media superior, en su inciso C, que la bandera de la estrella solitaria recibirá los honores correspondientes diariamente y se garantizará que todos los educandos de forma rotativa participen en la ceremonia de izar y arriar la bandera, llevarla de manera consciente en su matutino diario, en su recibimiento a la escuela, para que se pueda hacer esta actividad que, como bien presupone este resuelvo, tiene que ser de participación rotativa para todos los estudiantes del nivel medio superior. En la propia ley de los símbolos nacionales, el título 6 se refiere
a la utilización de los símbolos nacionales en las instituciones y otros usos. Y dentro del propio capítulo 1, el artículo número 75 se va a referir a que los maestros, instructores de artes y todas aquellas personas encargadas de la atención a niños, adolescentes y jóvenes están obligados a enseñar con su capacidad de aprendizaje el conocimiento, significado histórico, usos y honores a los símbolos nacionales. Esto lo plantea la propia ley, que en su capítulo 2 del propio título 6, en el artículo 80, se refiere a otros usos de los símbolos nacionales. Y estamos hablando de cuando los símbolos nacionales se usan en prendas de vestir, deben ir situados al frente, en forma de gallardete o cinta, en la parte superior frontal de pantalones o sayas, y no formar parte de pañuelos, ropa interior de baño o toallas, delantales o calzado. Es precisamente lo que se relaciona en este artículo de los presupuestos nuevos de esta ley. Es decir, y ya ustedes lo conocen, es posible usar la bandera de la estrella solitaria como prenda de vestir, pero siempre frente, siempre con valentía, siempre con la misma gallardía que ella refiere. Dentro de esta propia ley, en el capítulo 2 del propio título 6, cuando se refiere en su artículo 81 a otros usos de los símbolos nacionales, estamos hablando cómo ellos también pueden ser utilizados como productos comunicativos con fines publicitarios, solo cuando los mensajes contribuyan a fomentar y desarrollar en las personas valores patrios, valores identitarios y valores que expresen dignidad absoluta. Si nos referimos a la letra del himno de Bayamo, que también es asunto de la nueva ley, en su título 3, capítulo 1, el artículo 50, que está totalmente en correspondencia con lo reglamentado en la resolución 71, en su resuelvo octavo, pues nos encontramos la letra del himno de Bayamo, letra que debe ser cantada con la meritoria marcha combatiente que ella expresa, una letra que debe ser entonada en posición correcta, con deseos de cubanía, con ganas de seguir logrando y luchando por la libertad. Y es la manera en que hoy los cubanos pues rendimos homenaje a este himno de Bayamo que ya ustedes conocen y que tanto reclamamos que nuestros instructores de arte que nos acompañan en cada una de las instituciones educativas pues enseñen, preparen a los estudiantes para que entonen la marcha triunfal del himno de Bayamo de la manera correcta, expresiva, recordando que es una marcha de guerra y un himno que nos invita al combate para obtener cada vez más victorias. De esta manera, vamos a escuchar ahora, en la medida en que ustedes van leyendo la letra, la marcha triunfal del himno de Bayamo. Thank you.
Igualmente, se corresponde a que en esta resolución número 71, su resuelvo séptimo, en el nivel educativo, educación media superior, establece en su inciso E que el himno de Bayamo se entonará todos los días. Así lo establece, reitero, la resolución 71, que independientemente de las medidas que ha habido que tomar en estos momentos de bioseguridad, pues habrá que buscar en la institución la manera posible para que todos los estudiantes de nivel educativo, educación media superior, pueda entonar todos los días esta marcha y así se dé cumplimiento a esta disposición. También en el resuelvo noveno, en el nivel educativo, pues se refiere a que el escudo de la Palma Real se ubicará en todas las aulas y locales donde se imparta la enseñanza, en la pared hacia la que están orientados los pupitres o mesas de trabajo de los educandos. Está expresado en el inciso G de la resolución 71 y se corresponde con lo que plantea la propia ley de los símbolos nacionales en su título 4, en el capítulo número 1. De esta manera, estamos refiriéndonos al escudo de la Palma Real como símbolo también nacional de la República de Cuba. En estas ilustraciones podrán observar ustedes la manera en donde está colocado el escudo, es la manera posible, es la manera indicada para que sea colocado encima de la pizarra, frente a los estudiantes, en la parte superior, donde todos lo puedan observar. De acuerdo a lo dispuesto en la ley número 128 de los símbolos nacionales, nuestra ministra de Educación envió carta a los directores provinciales el día 26 de diciembre del año 2019, dando orientaciones sobre la precisión con la que se deben trabajar esta ley de los símbolos en todas las instituciones educativas. En estas orientaciones, la ministra refería en que cada institución escolar debe poseer el documento que relaciona la ley de los símbolos y que este documento, a su vez, debe ser estudiado por todos los cuadros y docentes de las instituciones. De igual manera, la ministra también explicó cómo dedicar espacios dentro del horario docente para analizar la ley con los estudiantes de manera que se haga de forma asequible, utilizando todos los medios con que contamos para poder graficar lo que se ha planteado en la propia ley. La ministra también se refería a tomar medidas para mejorar la manera en que se entonan las notas de nuestro himno nacional, refiriéndose y reclamando, como ya habíamos expresado, el auxilio de los instructores de arte, practicarla a nivel de grupo, su canto, trabajar con el significado de su letra y de las palabras claves para que podamos entender por qué ese mandato de exigir, de reclamar que el himno sea cantado de la forma correcta. Y por supuesto, insistir en el respeto a nuestros símbolos nacionales con los argumentos necesarios, partiendo del ejemplo de los educadores, del ejemplo del maestro, del ejemplo que brinda a sus estudiantes a partir del propio respeto que él demuestre sentir y tener por los símbolos de la República. Exigir que cuando se entonen las notas de nuestro himno nacional, todos debemos mantener una postura correcta.
y utilizar los medios audiovisuales para apoyar el desarrollo de este trabajo. De esta manera, todos juntos podremos entonces buscar la manera de que respetemos, conozcamos, hagamos cumplir la ley y la propia resolución que en el Sistema Nacional de Educación trabajamos para el dominio de esta ley de los símbolos nacionales. Incluir como un tema de las escuelas de educación familiar esta ley, insistiendo con los padres en lo relacionado con el uso de la bandera de la estrella solitaria y en qué prendas de vestir no deben usarse. Esto es un mandato que reclamamos, que la familia cubana debe apoyar al Sistema Nacional de Educación. Evaluar sistemáticamente a todos los niveles el cumplimiento de las acciones previstas para cumplir esta ley y que en las visitas que desarrollará el organismo central, es decir, el Ministerio de Educación, tomará este tema para que sea controlado. De esta manera, estamos invitando a todos los maestros, docentes y directivos a un sistema de acciones que pueden cumplir para que este trabajo sea y dé mejor resultado. Estamos hablando de preparar en el conocimiento del texto completo de este documento, de garantizar que la ley exista de forma digital e impresa en todas las instituciones educativas, diseñar dentro del sistema de trabajo político ideológico el trabajo sistemático con la ley, con la propia resolución, a través de los matutinos, de las clases, de los turnos de reflexión y debate, de los momentos dedicados a la conversación inicial, a las actividades complementarias y otras. Incluir como tema y punto permanente en los espacios de preparación con el secretariado de la FEN y aprovechar las potencialidades que ofrecen las aplicaciones APK en los teléfonos móviles de estudiantes y docentes. Y trabajar el tema directamente con las familias a través de las escuelas de educación familiar. Todo ello nos llevará a que, como expresó nuestro presidente, el trabajo con esta ley nos fortalecerá ideológicamente, que significa convertir la resistencia en aprendizaje y ese aprendizaje en soluciones emancipadoras. Así pensamos los cubanos que hemos fortalecido estos valores y transmitido estos sentimientos que logran hermanar a los cubanos dignos. Convencida de que como jóvenes de estos tiempos harán uso correcto de lo que establece esta ley y resolución, me despido invitándolos a disfrutar de un fragmento del espacio de Cuba Soy en el que se relaciona el tema con el que hemos hoy intercambiado. Esta nueva ley, aprobada en julio del 2019, establece a la bandera de la estrella solitaria, el himno de Bayamo y el escudo de la Palma Real como los símbolos nacionales de Cuba. Esta norma legal vigente establece un uso más flexible de los símbolos nacionales para poder apreciar, dentro de un estado de orden y respeto a la legislación, mayor presencia de los mismos en la sociedad, facilitando el conocimiento y acatamiento consciente de esta ley por todo nuestro pueblo. Pero, ¿por qué se aprueba esta ley? En primer lugar, por los contextos actuales. El sistema capitalista en su fase imperialista tiene la modalidad actual de basarse su guerra cultural en los símbolos. Es decir, la manera en que exporta y reproduce capital es a través de las imágenes. Y las imágenes venden, por lo tanto, los símbolos a su vez venden imágenes que edulcoran y enaltecen el sistema capitalista. Es por eso que la ley 42 no ofrecía posibilidad para su uso y por lo tanto había que transitar hacia una nueva ley que permitiera el uso de los símbolos de manera respetuosa y a su vez para venerarla como tal.
Por eso el objetivo de la ley, de la nueva ley de los símbolos, es precisamente respetar y venerar los símbolos patrios, permitiendo su uso de manera respetuosa y de manera adecuada. Es necesario acotar que la ley 128 de la ley de los símbolos incluye los símbolos nacionales. Es decir, en su articulado la ley reconoce varios símbolos, pero asume como símbolos de la nación cubana el himno de Bayamo, el escudo de la Palma Real y la bandera de la Estrella Solitaria. Por lo tanto, esto no incluye los atributos nacionales que, como ustedes conocen, son la palma, el tocororo y la mariposa. Si quieres saber...